Hola amigos del Mitch TV, oigan, el día de hoy tengo un invitadazo de lujo, digo invitadazo porque yo he entrevistado a, ya lo saben aquí en el Mitch TV, ahí tienen una gran variedad de entrevistas que he hecho con actores, actrices, cantantes, conductores, de todo, ¿no? De todo, coaches de vida y de todo. Pero el día de hoy voy a hacer una entrevista con alguien a quien yo admiro mucho porque es alguien que como conductor lo respeto porque en verdad es una gran estrella de la televisión regiomontana y que si yo creo que se lo propone, lo veríamos, digo, sale a nivel nacional en la televisión donde trabaja, pero en una de esas pues lo tenemos por acá ya de cajón y quiero que saludemos a alguien que es muy querido en la franja del norte del país y por qué no también en el resto del país. Él es Adrián Marcelo, ¿cómo estás? Mi querido Michel Rubalcaba, de entrada agradecerte por la invitación. Sé que tu espacio es muy consumido en redes sociales y eres un líder de opinión, así que pues no lo dudé ningún momento en aceptar la invitación. Déjame quito el WhatsApp web por acá. Estoy amigo. Pues agradecido con la invitación y es mutuo también decirte que la admiración es mutua desde que estuviste en ese En Serio y desde tu paso también por el programa este de chisme que me gustaba mucho con ahí en imagen y pues tengo muy buenas referencias tuyas, te agradezco muchísimo. Ay, no, Adrián, muchas gracias, esta es tu casa y, oye, primero que nada, Adrián Marcelo primero, que es, me acuerdo que cuando fui a ese En Serio, me dijeron Adrián Marcelo primero, ¿por qué te dicen primero? O sea, ¿tu papá es así o cómo fue? No, fíjate que yo para no incomodar, que es lo que menos me gusta, no le aclaro a la gente que el primero fue nada más parte del reality, era como un nombre. Que yo sí me llamo Adrián Marcelo, mi apellido Moreno Olvera, el primero era como pues estas ondas de los productores precisamente para crear eso, así como esa intriga de por qué primero, hay un segundo, o este es de la realidad, ya ves que acá primas con primas y todo eso, entonces no sé específicamente por qué, pero funcionó en el sentido de que mucha gente me pregunta, no sé si eso sea bueno o malo, pero no, realmente ya me lo quise quitar de encima, eso fue solo para mitad y mitad. Oye, Adrián Marcelo, y bueno, ¿tú naces en Monterrey? ¿Eres regio o dónde es tu origen? No, yo nazco en Monterrey y toda mi vida pues la he pasado ahí, mi estimado. Tengo 30 años desde que tengo uso de razón aquí en Monterrey de la Sultana del Norte. Y cuéntanos, ¿cómo era tu niñez? Eras tremendo, Adrián, pero no sé, es que a mí me da la inquietud de que tú eres alguien muy serio, pero que de repente cuando llegaste a la televisión sacaron otra personalidad tuya, o me equivoco, no sé. ¿Cómo era tu personalidad de niño? Pues un poco, sí, desde muy pequeño era platicador, no tremendo, ojo. Sí, creo que existe una diferencia. Nunca fui el buleador, nunca fui el... Sí, como esa carrilla sana, pero siempre cuidando no herir susceptibilidades. Desde muy pequeño fui muy sensible, Mitch. No, nunca me gustó hacer sentir menos ni mal a las personas, por lo que fui entendiendo que la risa era muchas veces como un elemento o un vehículo para sentirse mejor. No solo con uno mismo, sino hacer sentir mejor a los demás. Entonces siempre fui el platicador del salón, siempre fui el que las maestras pues tenían que callar o sacar o mandarle un reporte, no por desmadroso, sino porque me gustaba mucho comunicarme desde a través de una nota, uno de esos, todavía a mí nos tocó la época del recadito en el salón. Pero sí, siempre fui muy, muy expresivo, muy comunicativo y muy extrovertido. Y de hecho me preguntaban de chiquillo qué quiere ser de grande y yo recuerdo que contestaba payaso. Esta era mi respuesta. O sea, era más esta idea de hacer reír a los demás y de transmitir algo padre o chistoso, chusco, que de salir en televisión per se. Oye, pero en tu casa, ¿cómo está conformada tu familia? Somos 6, nuclear, 12. Papá, mamá, y somos 4. Tengo 3 hermanos, somos 4. Dice mi mamá que ella ya hace pipí parada, Mitch. Imagínate. Sí, fuimos 4, muy, muy pegados en la edad también. Eso ayuda mucho a esta competencia o esta, no sé si llamarle virtud que tengo de comunicar, que pues desde muy pequeño tenía con quién jugar, platicar, intercambiar ideas, contrastar puntos de vista, pues en mis 3 hermanos éramos medio salón de clases aquí en la casa. Wow. Oye, ¿te gustaba la escuela o no? Sí, me encantaba sobre todo como esa magia que se daba al inicio o antes de, como esos momentos de con quién me va a tocar, me quiero sentar al lado de la que me gusta,
qué maestra va a ser. Entonces, todo lo que conllevaba los ritos previos a entrar a la escuela, me encantaba. Ya, pues, en la escuela, distintas clases, historia, artísticas, educación física, no como tal todo, pero sí me gustaba. Ay, Adrián. Oye, y cuéntame, ¿cómo eran tus Navidades? ¿Te la pasabas en familia? Espera, ¿cómo era una Navidad en la casa de la familia de Adrián Marcelo? Genial, Mitch. También tengo muy bonitos recuerdos. Acá en el norte, fíjate, no sé si tanto... bueno, tú eres de Sinaloa. De no, Culiacán, de Tampico. De Tampico, ¿no? Pero ¿estuviste tiempo en Sinaloa? No, ¿verdad? No. Allá tenía un pretendiente, pero no se hizo, no cuajó. No, de Tampico me fui para Monterrey, estuve allá 6 años y luego ya me vine para acá. ¿Por qué tengo eso? Disculpa, tengo como esa idea, o no sé, será por el tenemos medio banqueteado el acento o la entonación, pero muy felices Navidades, Mitch. Realmente mis papás siempre hicieron el esfuerzo de que sintiéramos que Santa nos valoraba. Que sintiéramos que nos habíamos portado bien. Creo que la Navidad es mágica también en ese sentido y sirve mucho para forjarle la imaginación y toda esta onda de narrativa que nos contamos a nosotros mismos y a temprana edad. Y mis papás, incluso en la crisis del 94, nunca lo voy a olvidar, una de las crisis que pues atacó a la gran mayoría de las familias de clase media, clase baja, para todos lados agarró y yo nunca se me va a olvidar. Digo, soy del 90, la crisis era en el 94, pero mis primeras Navidades con 7 años, recuerdo que una vez me llegó una bicicleta, una computadora, un carrito de control remoto, y yo sabía, o sea, algo sabía que no estaba bien la situación en la casa. Entonces, como que tengo muy presente eso, y ese esfuerzo lo sigo valorando muchísimo, que mi mejor Navidad en cuestión material se dio cuando mis papás peor estaban económicamente. Eso lo valoro muchísimo, Mitch. Claro, y ahí destacas mucho el agradecimiento. ¿Qué significa para ti el agradecimiento, Adrián Marcelo? Pues el agradecimiento es, ay Dios, buena pregunta. Es un valor que a veces no le damos eso, valga la redundancia, el valor. El agradecimiento tiene que ser entendido como un valor. No puede ser algo que tienes que dar por hecho o que das por sentado. El agradecimiento tiene que verse reflejado a veces, si la situación lo amerita, en cosas tangibles, en detallitos. Muchas veces las palabras no son suficientes para agradecer, y hablo de situaciones en específicas, pero pues no sé, si tú recibes un presente físico en tu cumpleaños, pues tal vez el agradecimiento sea el siguiente, el día del cumpleaños de esa persona, pues retribuirle o ser recíproco. Eso para mí es el agradecimiento, o sea, poner al mismo nivel acción. Si fueron bonitas palabras, bueno, puedes sorprender con un regalo y si eso te genera, pero no hacerlo porque, déjame, luzco yo, él no se lució. El agradecimiento tiene que ir genuino, orgánico, espontáneo, pero sobre todo tiene que, pues, equipararse en peso con lo que recibiste. Oye, ¿y tú te consideras agradecido o malagradecido? Ay, Dios de mi vida. Es que también después en esta industria, el concepto de agradecimiento también, pues, se tergiversa mucho. Creo que ya sé por dónde vas, porque muchas veces a mí me han llamado malagradecido porque tengo poco en esto y, para serte sincero, 7 años en el medio no son nada, no es un medio que fuera nacional hasta hace poco y que realmente todavía no termina de serlo, porque falta que llegue todavía a más rincones, sigue creciendo el Canal 6, pero pues he visto mi ascenso, mi presencia en los medios como el puro ascenso, o sea, aquí al menos en mi percepción, en mi rancho, en mi sesgo, yo he visto que me ha ido bien desde que empecé, o he ido encontrando caminos, puertas se van abriendo, y respondiendo a tu pregunta, muchas veces el avanzar representa para otros ser malagradecido. Entonces ahí es donde como que no comulgo muchas veces con los conceptos y digo, pues trato siempre de pagar con la misma moneda, de ser recíproco, pero pues a veces sí tienes que pisar uno que otro callo, pues y hacerle caso también a tu instinto y crecer o seguir avanzando. Y te voy a decir una cosa, pues cuando creces, sí, efectivamente a otros le va a doler, por desgracia no a todos los demás les da gusto,
Pero tú como caballito, amigo, tú adelante, en verdad eres un chavo que brillas, no te lo digo como cebollazo ni porque estás aquí. En verdad, Adriana, te espera un muy buen futuro en la televisión, ¿eh? Te lo juro que eres un chavo que tienes una energía, sobresales, amigo, donde te pongan sobresales, y eso no mucha gente lo tiene. Y los que no lo tienen, lo envidian. Entonces, pues, cuídate. Te lo agradezco muchísimo. No sabes si viniendo de ti, que pues tú ya estás como, digamos, en donde se debe estar cuando estás en televisión. Y ojo, no quiero escupir para arriba ni patear el pesebre, pero Multimedios, el Canal 6, siempre lo he dicho, tiene una esencia muy bonita, pero sigue siendo hasta cierto punto una empresa familiar. Sí, claro. Sí, y es con mucho respeto y de ninguna manera es como, no, tú reconoces lo que está haciendo, claro. No sabes el cariño de la gente acá en Monterrey, porque cuando le hablas y sabes a quién le estás hablando y tiene sobre todo un lenguaje o unos modismos con los que el regio acá puede hacer resonancia y que, te soy sincero, no toda la retroalimentación viene de regiomontanos, te sorprendería, y cuando tú fuiste en serio, seguramente te llegaron un chorro de mensajes. Uy, de ¿dónde me están persona? Entonces, es un espectro que ha crecido mucho. Sin embargo, pues sé también que esto de crecer conllevaría salir de zona de confort y seguridad, cosa que pues a todos se les recomiendan. Pero no sé también, al ser un medio tan cruel, lleno de retroalimentación constante, lleno de vibras, no sé hasta qué punto esté dispuesto a salir de esta zona, de esta burbuja en la que me va muy bien por crecer y por cumplir con ese rol de es que para seguir siendo bueno en tele tienes que irte a México. Entiendo lo que genera la industria allá, entiendo lo que es la televisión en la capital, la forma en la que se hace televisión, creo estar empapado con la forma, con la audiencia también tan cosmopolita del capitalino pues de lo que allá coexiste, en verdad es un nivel cultural hasta más alto, sin faltarle respeto a mi audiencia y al regio. Son distintas formas de ser, usos y costumbres, y no sé hasta qué punto pueda prevalecer ese carisma que bien señalas de mí allá. Ese es un poco el miedo que tengo. Nunca me detendría, pero pues aquí expresándome, eso es más o menos lo que trato de ponerle en mi cabeza de ideas y así. Y te digo una cosa, creo que por eso mucha gente de Monterrey no tiene como esa necesidad tan grande de salirse, porque en verdad, en Monterrey, algo que yo estuve ahí, que estuve viviendo en Monterrey 6 años y que admiro y que quiero al público regio, el regio consume lo que hacen en su tierra. Entonces, cuando eres una estrella de Monterrey, te sientes tan lleno, te sientes tan sin la necesidad de ir a buscar a otro lado, porque en tu casa ahí lo tienes todo. Entonces, eso es muy bonito de los regiomontanos, que son personas fieles que consumen lo que ellos mismos hacen, y eso creo que los hace un territorio muy, muy importante. Oye, Adrián, ¿y en la escuela cómo eras? A ver, ¿cómo es que ya cuando empiezas, pues ya sabes, amigo, cuando ya alcanzamos el timbre, que ya empezamos con la hormona, ¿cómo eras, amigo? ¿Eras noviero? ¿Eras besucón? ¿O eras tímido? ¿Las niñas te daban miedo? ¿Cómo eras? Fíjate que siempre he sido una persona muy sexual, Mitch. O sea, en verdad no reprimo o he tratado de no reprimir mucho lo que en este caso las mujeres me hacen sentir. Y que, ojo, también en estos tiempos, y que alguien puede sacar de contexto eso, tratar de encuadrar la sexualidad hasta como ponerle heterosexual a alguien me parece hasta ingenuo en ocasiones, porque es eso mismo, la sexualidad. O sea, hoy tú me dices, qué guapo, Adrián, y yo te lo puedo decir a ti, en verdad, es una persona muy bien parecida a Mitch, y no tengo problema, y realmente me fascina que la sexualidad esté en un punto, en este 2021, en esta época de la humanidad, en la que pueda expresarse de formas tan diferentes. ¿Cómo era yo en la escuela? Pues si era ese, pues no quiero decir cachondillo, pero ese chavo que andaba buscando, pues ¿dónde poner el polen, verdad? Como la gran mayoría de los jóvenes, es un cóctel de hormonas la adolescencia, tú lo sabes, Mitch. O sea, en verdad, que no te sientas como encajando, porque esa es una etapa bien difícil. No eres lo suficientemente grande como para pertenecer a un adulto, a ese grupo, ni ya eres ese jovencito de mamá, incluso reprimes eso, estás en la pubertad, no sabes qué onda con tu cuerpo,
estás tratando de que una chica te pele y pues fui ese chavo tratando de surfear, digamos, la adolescencia. Creo que lo hice bien, con mis espinillas, con mis barritos, con mis primeras masturbaciones. ¿Nunca te cacharon tus papás jalándole el pescuezo al ganso? Mis papás no, pero... Pero Francis, que aquí todavía está con nosotros, que es la que le ayuda aquí a mi mamá, es como mi nana prácticamente, pues en ocasiones sí tuvo que hacerse de la vista gorda, mi estimado Mitch, pues. ¡Adrián! Ya... ¡Ay, se quedó! ¡Adrián! ¡Me chorreaste! No tenía tanta potencia. Ni de alcance corto, alcance corto. Oye, pero fuiste noviero, o sea, independientemente lo cachondón, si eras clavado con las niñas, o sea, sí, eras enamoradizo, o nada más las veías con el objeto del deseo, como diría la novela. No, recuerdo nunca se me va a olvidar en mi último semestre de preparatoria, dejé todas las materias, absolutamente todas, porque me enamoré, y en lugar de estar ahí en clase, yo en una libreta le escribía como cartas a la chica que se sentaba enfrente de mí, que yo busqué también sentarme atrás de ella, porque era esa chica, y al ser pues en ese momento correspondido, puedo decir que me enamoré por primera vez en la preparatoria, tenía unos 15, 16 años, y sí es algo muy, muy loco también, insisto, un cóctel de emociones, pero también producto de de esta labia tal vez que a temprana edad fui desarrollando, como dejé las dejé 7 materias de 9, pasé 2 que eran de relleno, pero con la misma secretaria de la preparatoria, y esto ojalá no me vaya a traer problemas. ¿Cómo, Adrián? La cortejamos y la abordamos al punto en el que nos dio los exámenes por enamorarse de uno, ¿verdad? O sea, no, una cosa increíble. Hijo de tu madre. Hace tiempo hasta comenzamos a vender los exámenes, ahí me tienes todo nervioso. Hijo de tu Y fue por precisamente eso, pues coquetearle a la chava. Entonces, la labia siempre resultó una buena salida en mi vida. Oye, y entiendo que estudiaste psicología. Sí, ¿no? Sí. ¿A cómo te...? Yo pensaría que estudiaste comunicación y que ya te picaba por entrar a la Facultad de Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Besos, porque qué bonita universidad, la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pero ¿cómo fue que por qué psicología me llama la atención? Psicología, fíjate, justo tenía la disyuntiva entre psicología y comunicación, pero escogí psicología también como consejo de, no consejo, porque también comunicación es una gran carrera que de cierta forma creo que con años, con más de 5 años en la televisión, creo que la he cursado indirectamente la carrera, por conocer grandes comunicadores, por todos los tecnicismos, por la forma en la que se hace televisión, he hecho radio. Entonces, de cierta forma, creo que la carrera de comunicación esa la hice práctica en los medios. Okay. Y estudié psicología justo porque me parecía más, sin hacer menos, me parecía más completa en el sentido del reto que me representaba estudiar psicología. Comunicación siempre lo pensé y siempre como... era el foquito prendido, pero psicología me parecía que tenía campo de estudio mejor pagado si es que desarrollaba, por ejemplo, no sé, competencias terapéuticas o ser un psicólogo clínico. Me parecía más retador y después hoy agradezco muchísimo y no me arrepiento porque muchas de las competencias de la carrera de psicología las aplicas en el medio. Cuando fuiste tú, la entrevista... Hay clases acá en psicología donde ves el método de entrevista y aprendes a preguntar mejor, aprendes a analizar, a observar. Entonces, creo que resultan en entrevistas mucho más satisfactorias. Yo lo que mejor hago, sé cuáles son mis debilidades, pero también reconozco mis virtudes y creo que lo que mejor hago, y vas a coincidir conmigo porque tú lo haces extraordinario, es preguntar, es entrevistar. A mí me gusta, soy curioso, soy de los que se sube un Uber y le pregunta cómo va su día, desde cuándo es Uber, qué comió. Y creo que la curiosidad es lo que define a los buenos comunicadores. Mitch Rubalcaba no va a ser ese periodista de espectáculos ni conductor único
por preguntar lo que los demás preguntan. Tiene que venir de tu curiosidad y del morbito y de convivir también con el conflicto que tenemos, con esas áreas grises de, pues voy a preguntar esto que no se debe preguntar, pero me va a dar el sello de un periodista que pregunta lo que la gente quiere escuchar, no lo que el artista quiere escuchar. Claro, fíjate que ahora que estás nombrando eso, una vez, yo creo que una vez que me tocó ir a cubrir con demás compañeros reporteros, yo fui cubriendo a mi medio, entrevistamos a una hija de una de las chicas del clan Trevi Andrade y de Sergio Andrade. Okay. Entonces, yo la verdad es que siempre había tenido curiosidad porque la mamá de esta niña estuvo en el clan, pero también las hermanas de la mamá, o sea, las tías de ella. Sí. Y son las chicas de la cuesta. Sí, sí, sí. Y todas tuvieron un hijo de Sergio Andrade. O sea, son primos, pero también son hermanos. Ah, caray. Entonces, cuando yo estaba dejando preguntar, todos mis compañeros le preguntaban, oye, ¿tu mamá le hablaría a Gloria Trevi? Oye, ¿y tu mamá estaría lista para ver a Sergio Andrade? O sea, cosas así. Yo me acuerdo que lo que más curiosidad tenía, y se lo pregunté, le dije, ¿cómo les dicen a ti y a tus primos que son hermanos? Amén, por esas preguntas. Ya hasta todos mis compañeros voltearon de que sí, o sea, como que sí, responde. O sea, me dio mucha risa porque exactamente desde la curiosidad que tú traes algo puede salir el punto de diferencia de lo demás. Entonces, eso me gustó mucho que lo hayas dicho. Oye, ¿y tú sabes analizar entonces a la gente? No, no es algo que se sepa. Analizar requiere de apertura, requiere pues también de concentración, de enfoque y de poner en práctica la vista y la observación, pero sí, la carrera te desarrolla, digamos, esta competencia de observación en la clase de prácticas. Recuerdo que te tenías que sentar a escribir toda una hoja de observar, pues, a otras personas. Entonces, sí, pues sí, o analizar, sí, psicoanalizar es otra cosa, ojo. Uh-huh, claro. Y bueno, yo sé el origen, el inicio de la historia, pero quiero que tú me digas, ¿cómo llegas a la televisión? Ok, a mí me fascinan los deportes, el cine, las novelas, el periódico, los programas de televisión desde pequeño, pero sobre todo, y también por practicarlo, los deportes, el fútbol en específico. Crecí muy influenciado por el fútbol. Y ¿a quién le vas? Le voy a Tigres, pero chaquetero, fíjate, de chiquillo. Acá me crucifican mucho por eso, pero yo hago o solicito a través de un video en YouTube un casting al director de deportes, Mitch. Este video que hago, sí me encargué de que fuera muy original, hasta chusco. El guión que le hicimos era como tal, un video, por favor, dame una oportunidad. Y al final hasta me pongo de pie, estoy en trusa. En fin, 2 minutos de una propuesta indecorosa al director de deportes. Él en su Twitter, en aquel entonces no existía citar tweet, pero pone la liga del video y dice, me llegó este video, ¿qué opinan? A mí me parece muy chistoso. ¿Ustedes qué opinan? Le doy una oportunidad. Y ahí empieza mi historia, porque mucha gente le pone, sí, dale una oportunidad, dale. Entonces me cita, voy, hago el casting de conocimiento, me va bien. Y cuando tengo que grabar el casting, pues veo la pauta y veo que vienen 37 palabras con doble R. Yo no podía pronunciar la doble R en aquel momento. Pues tenía esta dislalia que nunca me había tratado con terapia de lenguaje, porque nunca se me había cerrado una puerta, pero me habla el director y me dice, oye, la neta estás curioso, estás bonito, registras bien, tienes buena inflexión, pero no te puedo dejar entrar a un medio de comunicación. O sea, yo soy como el guardián de este pedo, con ese pedo. O sea, es muy notorio que no pronuncias la doble R. Yo la pronunciaba como perro o carro. No sé si conoces a alguien que tenga esto. Mi hermano lo tenía eso. Bueno, yo cuando me cierran esa puerta, Mitch, de deportes, me acuerdo que tenía el BlackBerry PIN, y disculpa la marca, y le puse en Google terapia de lenguaje. Y ahí mismo me acuerdo, le hablo a la doctora, tengo una cita, y en 4 semanas, para hacerte el cuento corto, me quito, en 4 sesiones, me quito yo la dislalia. Ellos me habían dicho, comunícate con nosotros cuando soluciones eso, porque se puede solucionar. Entonces, cuando ya no tengas ese asunto de la OLR, encantado, te recibimos para otro casting, me dijo Willy. Y yo me quito ese asunto y en lugar de marcarles, digo, deja, no me quiero ver tan ansioso, ha pasado poco tiempo, voy a dejar que pase más tiempo. Entonces, me hablan ellos, pero no de deportes, me hablan de entretenimiento para un programa que se llama Mitad y Mitad.
que es como de Bachelor, este formato gringo en el que le encontraban el amor a un galán. Acá ya era un boom porque Poncho de Nigris había causado un revuelo con este formato. Sí, después claro. Se hizo uno con El Hijo del Ninja, después uno con Fabio Melanito, que en paz descanse. Y el de nosotros fue el primero con tres protagonistas, Quique, yo y Carlos Escamilla, el piloto. Y fue un trancazo, Mitch. Fue un año, yo no pensé que fuera a durar tanto, pero fue un trancazo comercial y de rating y de ventas para el canal, que pues lo llevó a alargarse hasta casi 10, 11 meses. Ahí encuentro el amor, pero ahí sobre todo mis productores se dan cuenta que puedo ser un instrumento de ellos en el sentido del chichareo. Tú sabes, el apuntador en multimedia es, pues, o en la televisión, no sé, pero acá en el formato, en el estilo, el apuntador y que tomes en cuenta al productor se vuelve vital a la hora de crecer. Entonces ellos vieron que se me daba naturalmente y fueron, en estos 11 meses me fueron convirtiendo en el irreverente que podría decir que hoy soy. Me fueron dando libertad, se dieron cuenta que podía hablar, que veía la cámara, no al monitor, que no le contestaba al chícharo, que me atrevía. Por ahí hay un capítulo donde salgo en tanga, en el Sir Monokini, este de Borat. Entonces fueron varios ingredientes, pero la cereza del pastel fue que encontrara a mi novia ahí, a mi futura esposa, mi chaparrita. Ya llevo 5 años con ella, o sea, en este reality. Fui el único y he sido el único en encontrar el amor como tal por la misma apertura que tuve. O sea, realmente, ¿por qué no puedo encontrar? ¿Por qué no puedes enamorarte de una persona de un programa? O sea, ¿quién dice que no? Si bien todo es show, mi chaparrita, pues ahí la conocí, tiene todo lo que me hace feliz, todo lo que yo busco buscaba en una mujer. Oye, ¿y no los criticaban de que, ay, claro, eso es show, ya dejen de fingir? Aguantaron vara, ¿no? El asunto también es que el reality te va presentando, te van desfilando mujeres y vas saliendo con ellas. La carnita, la pulpa del programa son las citas. Claro. O sea, eso es lo chusco, lo que pasa en las citas. Entonces, yo no anduve con ella hasta que termina el programa. O sea, en todo el reality... Karina Puente se llama ella. Es correcto. Yo no tuve que fingir de que, ay, pues somos novios y la más... No tuve que hacerlo porque pues el reality era de seguir conociendo chicas. Al final, gana ella, mi amor, o yo la escojo como la ganadora. Nos vamos a un viaje. En el viaje confirmo que tengo muchísima química con ella, que este viaje nos lo ganamos ahí. Y volvemos ya casi, casi andando y pues hasta la fecha llevo ya un buen rato con ella. Ah, ¿y a qué se dedica ella? ¿Está en los medios también? Ella estuvo un tiempo en los medios, de hecho también entró al programa porque buscaba, lo veía como una plataforma para dedicarse a lo que le gusta, que es la producción. Ella le encanta crear contenido, ahora lo hace en Instagram, pero en su momento estuvo como parte del departamento de producción del canal. Ah, y mitad de mitad es eso, un semillero. Hoy ves a conductoras de Viva la Vi que salieron de ahí, que fueron chicas que iban por el amor. Entonces, si lo encuentran, qué chido. Y si no, pues también ya estás en tele. Si tú te manejas bien, si tú sabes aprovechar la plataforma y las oportunidades, que tú sabes que este es un medio mucho de oportunidades, Mitch, y que no me vas a dejar mentir. O sea, cuando las aprovechas, tú lo hiciste en el casting. ¿Cuántos no había en ese casting? No quiero ni saber lo que dijiste o lo que le contestaste a las personas que te hicieron ese casting para que fuera, es él. Entonces, sí, claro. Es la oportunidad y creo que mi casting de 9 meses llamado Mitad y Mitad lo hice muy, muy bien. No, y el público te adora, Adrián Marcelo. En verdad, los chavos se sienten muy identificados contigo, las niñas se mueren por ti. Oye, pero otro de los temas que siempre ha causado curiosidad es cómo es el ambiente entre los conductores, entre ustedes. Porque Poncho de Nigris es una personalidad, es un hombre muy, pues podría ser muy polémico, irreverente, que lo llegan a tildar como incluso hasta pesado. Chavana es de otra manera. Incluso vi algunos videos donde sales hasta discutiendo con Silvia Landeros. ¿Era verdad? ¿Era verdad este tipo de confrontaciones? ¿O era parte del show? ¿O cómo era la verdad de cómo se llevaban, Adrián? Porque es como algo que se pregunta mucho el público. No, mira, en el Canal 6 y también, hijo, no quiero patear el pesebre, pero la confrontación es el mejor catalizador. O sea, funciona muchísimo el conflicto. Yo siempre lo he dicho, creo que la audiencia del Canal 6 de Multimedios
es como tiene una adicción a las microdosis de violencia. O sea, tú no puedes en Monterrey, y sobre todo en multimedios, sentarte a hablar 3 horas. Así tiene que ser una plática que vaya orientada hacia el lío, el idilio, el morbito, el chismecito. Pero si no, necesita de pronto manoteo y carga la Conan y un helicóptero, y si le puede regalar pleito, o sea, o confrontación, y aparte meterle eso que es real, porque el cuadro de multimedios es muy real, y eso es lo que hace que la gente también lo consuma, se identifica inconscientemente con lo que está viendo, porque aquí no hay de que un guión, un libreto en el que me toca decir esto, no, dices lo que traes. Obviamente hay una idea de hacia dónde va el programa, pero pues creo que es una forma de hacer televisión muy, muy única, muy, no quiero decir ni buena ni mala, pero muy de la región, muy regional, porque hace que los que viven aquí, y sobre todo el norte de la República, porque sería también, sería sesgarlo o acotarlo muchísimo, decir que Monterrey, hoy yo te puedo decir con la retroalimentación que tengo ya desde hace 7 años, en Houston, en Tamaulipas, en Matamoros, en Torreón, en La Laguna, es multimedios, ahora en Monterrey y su área metropolitana ni se diga, en Estados Unidos, en Cableras también mucha presencia, entonces ha ido diversificándose mucho el cuadro de multimedios, pero en general el que le pone y lo sintoniza sabe que va a haber un problemita en cualquier programa, que si este dijo aquello, y el productor te está diciendo acá, sí, dile, porque este le sabe otro a esa, Silvia le sabían cosas. Era un pinche, pero nunca con la intención de herir. Siempre como que sabiendo que esto es lo que hacemos, que no tenemos esa doble moral de decir, ay, el conflicto, lo que le estamos dejando a la gente. O sea, al contrario, tenemos, pues, no sé, el sacrificio de decir, ahí te va mis... te los voy a poner en pantalla, güey. O sea, calma los tuyos viendo los míos. No sé si me explique, entonces... Sí, no, claro. He visto así, es otro tipo de televisión. Entonces, muchas veces sí se ha salido de control el enemistar y confrontar, pero en otras ocasiones logras dúos como Miguelito y Ángel Castro en Viva la Vi, que las señoras adoran que se estén correteando, peleando, insultando, porque ya es una historia, ya es parte de su hogar. Ellos dejan entrar ese conflicto. Es un conflicto manejado, es un conflicto hasta cierto punto estructurado. Sí, que no se puede controlar por ser conflicto, pero pues que tratas de... Claro. Oye, ¿y con quién has sido tu encuentro o tu agarrón más fuerte? Pues agarrón nunca soy, como puedes ver, soy muy diplomático, soy muy político, pero pues sí, en su momento cuando salgo de Poncho en Domingo, a Poncho no le parece, y hace rato que me preguntabas del agradecimiento, es por ahí que pensé que ibas, que yo salgo de estar como co-conductor en un programa con Poncho, que no alcanzó los resultados esperados, y al presentárseme una opción para crecer, llamada Es en Serio, yo digo que sí, y entonces esto termina haciéndome ver como el Judas Iscariote de la emisión, que tú ya sabías, ¿por qué no me dijiste? Cuando te preguntaron por qué no defendiste el programa, todo ese tipo de dimes y diretes que después se hacen, diría yo que es con quien he tenido así tragos amargos, pero así de pelearme y de enemistarme con alguien, directamente no, pues es un medio, tú sabes, lleno de chismes de pasillo, y que si este dijo esto, y que si aquel dijo lo otro, y en el cigarrito y en el cafecito, pues de vez en cuando sí, ¿por qué no hablas mal de uno que habló mal de ti? La comidilla, el chacaleo, pero no, como tal enemistarme y que me quite el sueño. Allá en México es donde esas cosas sí pasan y me dicen, más cabrones, ¿eh? Puta, pues qué te digo, amigo. Oye, y bueno, hoy por hoy estás en Es en Serio, donde vemos una faceta muy padre, Adrián, desde tu vestimenta, muy con mucha clase, un hombre muy elegante, muy propio al hablar, muy inteligente también. ¿Cómo ha sido la mancuerna entre tú y Quique? ¿Siempre ha sido padre? ¿Ha habido como roces? Porque los dos guapos, los dos bien preparados, los dos buenos conductores. ¿No llega a haber eso a veces o cómo se llevan en realidad? Fíjate que no puedo yo tratarlo de otra forma
y volvemos a lo del agradecimiento y el sobre todo, pues el tratar como te tratan. Quique me ha dado mi lugar siempre. No hay un día desde que comenzó, es en serio, así ya casi 5 años, en donde él se haya sentido por encima de mí, a pesar de que en el rol del programa él es el conductor. Él creo que entiende cuál es mi papel ahí, desahoga en mí también, se apoya en mí, se complementa en mí, igual que yo. Lo que a mí me falta, él lo aporta: el enfoque, la disciplina, la estructura de llevar una pauta y sobre todo un hilo de preguntas que llevan un orden de acuerdo a la pauta y al productor. Eso es invaluable para mí y me deja ser o jugar con el invitado, en verdad escucharlo, y las preguntas que puedan surgir a raíz de las respuestas, me toca hacerlas. Él tiene ya las elaboradas, que son de trayectoria, pero pues es eso. Quique, también admiro mucho que al no ser periodistas, ni él ni yo, a veces nos pasamos por alto las reglas y preguntamos lo que la gente quiere escuchar. Que eso es algo también que valoro y aprendí mucho de ti en todo lo que platicamos del programa, que veíamos de, pues, la suelta, porque tú sabes para quién trabajas. Y recuerdo, nunca se me va a olvidar cómo hiciste una pausa y le dices al público: a ver, nosotros preguntamos para ustedes, no para el artista. Y eso es algo que me llevo y así me voy quedando, y los trato de guardar en cajones todas estas experiencias que me dejan los invitados. Y Quique y yo tenemos como único objetivo ese, que ustedes, que los invitados se sientan a gusto, que sientan que hablaron de su carrera, de su persona, de su trayectoria. Y cuando los dos buscamos lo mismo, tendrían que pasar cosas externas muy fuertes como para quitarnos esa unión que tenemos Quique y yo. Y ojo, no es que seamos amigos, somos dos compañeros que se respetan muchísimo. Ni yo le marco el fin para agarrar el pedo, ni vente a estas cheves, ni él me habla a mí de vente a la casa, vamos a cotorrear o a fumarnos un porro, cabrón. No, o sea, se da que después del trabajo, cada quien a su casa, y ahí nos convertimos en amigos. Entonces creo que eso es la magia de lo que pasa en ese, en serio, aparte de ustedes, que es lo más importante. Ah, qué bonito lo explicas, Adrián. Oye, Adrián, y ya ves que ahorita muchas figuras públicas andan haciendo del medio artístico, de la televisión, de la música, se andan haciendo políticos. ¿Te lanzarías a la política, mi querido Adrián Marcelo? Es un tema interesante, porque así como hay muchos casos de faranduleros o artistas que se han dado el salto y pues es lastimoso hasta ver su accionar, creo que hay muchos casos donde ejercer la influencia y el liderazgo podría ser hasta benéfico. Y yo escucho muchas veces, es que deja que los políticos, o los que saben, mejor dicho, deja que los que saben hagan la política. Yo, madre mía, pues los que saben no me gustan, güey. Prefiero a alguien. O sea, yo, a ver, Sergio Mayer, por ejemplo, que es secretario de Cultura, ¿no? De Cultura. ¿No? Ya se rajó. Ya se rajó. Ya no quiere, sí. Pero que era su puesto, obviamente. Sí, de Cultura. Obviamente vi toda la sarta de críticas que le llegaban, tal vez justificadas, tal vez el concepto de cultura que busca el ciudadano es otro, pero realmente Sergio, con las competencias que me imagino debe tener desarrolladas a esta altura de su carrera, llámese gestión de personal, administración de personal, el simple hecho de hablarle a una cámara, el poder incluso ordenar tus ideas, el tener estructura, a mí me parece que en ocasiones, sí, hay una verdadera vocación de servicio público, se puede poner en pro más que afectar a la ciudadanía. En verdad, si conjugas el ejercer liderazgo, porque cuando eres figura pública lo tienes, Mitch, tú no me vas a dejar mentir que si tú le hablas a tu audiencia y le dices lo que quieres hacer por tu distrito, con tu audiencia vas a encontrar resonancia, no me vas a dejar mentir. Tú tienes personas a las que ya sabes cómo hablarles, sabes qué les gusta de ti, sabes qué no les gusta, y eso lo vas forjando con la retroalimentación. Entonces, si yo puedo ayudar a una comunidad con la que ya me gané su influencia para bien, si las puedo después orientar también producto de la experiencia que tengo acumulada en, pues, conociendo, la televisión te humaniza, siempre lo he dicho, más que hacerte mamón, la televisión de ahora y la de acá sobre todo, te hace conocer
el grueso de la población, el bloque afectado de la población. ¿Quién ve televisión hoy en día? Hoy incluso ves por ahí gente que va pensando que ver, que ya no ver televisión es una personalidad, o que dicen, yo ya no veo tele, pero Mitch, te vi con Gustavo y no, hombre, no friegues, me encantaste, pero ya no veo tele. Siempre esa aclaración. Te vas dando cuenta entonces para quién es la televisión en este 2021. Y cuando conoces a esas personas, te das cuenta que realmente puedes ejercer una buena y correcta influencia sobre ellas. Entonces, sí, sí lo haría, sí daría un salto si me llegara la propuesta adecuada. Claro, eso es muy importante. Oye, ya casi para terminar, ¿va a haber boda o no va a haber boda con tu mujer? ¿Qué onda? Y como no, ya compré, bueno, así se manejó, soy muy transparente. Yo compré el anillo, di el 50% anticipo y me dicen que en 15 días, eso fue hace precisamente 15 días, me lo entregaban y ya pues me tocaría ver entonces la forma en la que lo voy a entregar y pues a ver qué me dice mi novia, a ver qué decide ella. Ay, Dios mío, Adrián Marcelo, por favor, me tienes que anunciar, cuenta con mi discreción para pasar la exclusiva, por favor. Si fuera 1995, Mitch, y la boda de un pelado que sale en tele fuera lo más importante de. ¿Te acuerdas, por ejemplo, de Alicia Villarreal? Recuerdo con Arturo Terboso. Claro, sí. Entendí que las bodas de famosos eran lo que eran, y la Gloria Trevi también en su momento. Pero no. Claro que te aviso y me encantaría si andas por acá, ¿por qué no hasta que te des la vuelta por la boda, mi estimado? Ah, si me invitas, yo voy, aunque no ande por allá, agarro un vuelo y me voy. O sea, ya tú, dime, yo brinco. O sea. Y tu fiestero te sobra, mi estimado, y vas a ver que Sí. estoy muy agradecido con que me hayas invitado a tu espacio, en serio, muy, muy agradecido. No, es tu casa. Nada más, recuerda a la gente dónde te pueden ver tus redes sociales y todo, porque mucha gente te conoce, pero los que a lo mejor ya sabes, uno que otro despistado, ¿no? Pues, y No, seguramente los vas a conquistar, no aquí ya tiene empiezan a verte. nada, no habría nada de malo en no conocerme. Y mis redes sociales son Adrián M10 en Twitter, Adrián Marcelo 10 en Instagram y Adrián Marcelo primero en Facebook. Es una fanpage. Los tres los uso muchísimo, los manejo yo. Entonces, dense la vuelta y ojalá me pueda ganar su follow. Y estás en serio en Multimedios, ¿y qué otro programa? Adrián Marcelo presenta Además. los miércoles. Es una especie de late night show también tratando de ser ese eslabón de cambio y cambiar precisamente un poquito la forma en la que hacemos tele. Ha sido difícil, pero ahí vamos, casi 8 meses ya con Adrián Marcelo presenta. Eres un éxito, Adrián. Muchísimas gracias por esta entrevista, amigo. Que Dios te bendiga. Salúdame a la novia, por favor. Y ahí me mantienes al tanto, ¿eh? Gracias por haber estado aquí en el Mitch TV. Michelle Rubalcaba, te mando un fuerte abrazo, que sigan tus éxitos y bueno, me la debes cuando puedas. Ahora pues te entrevisto yo a ti para plataformas digitales. Sí. ¿Por qué no un podcast ya platicado en donde pues no sea tanto entrevista, sino puedan aflorar anécdotas que seguramente tienes para aventar para arriba? Exactamente. Muchísimas gracias, Adrián. Que estén muy bien, que descanses. Dios te bendiga, mi estimado. Dios te bendiga. Adiós. Gracias. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal, comparte, dale like y también comenta, porque yo estoy al pendiente de todo lo que tú me dices. Además, si quieres más videos, aquí te los dejo.